Bueno, cabros, volvemos con Harto Nélico. Ascensor. Ok. No sé abrir. Makes sense. Ok, pero me teletransportaste acá, pum. Ah, ya. Yeah. Ok, definitivamente era para acá. Okay. Wow. Curioso cómo analizar. What?
Joder. What? Okay, pudimos entrar ahí. No sé qué era el cuarto de abajo entonces, porque ese definitivamente era progreso. He sacado varias habilidades, o sea, varias habilidades. Creo que he sacado dos nuevas habilidades que ni siquiera le he podido jugar, porque al estar peleando simplemente no me deja. Y no tengo idea por qué será. No sé si necesita algún requisito específico para jugarlo, pero no lo sé. Okay. Ya, definitivamente ese. Ah, ya. La verdad que le dicen magia verde, pero se refieren a ya. Ok, y ahora que vimos la corriente, no sé, no podría decir que entiendo qué fue lo que pasó ahí. Ok. Casa. Ah, los locos malos. Eran piratas. ¿Qué eran esos locos? Eran mercenarios. Si no mal me acuerdo, eran mercenarios. Eran mercenarios. Wow, llegaron acá. Wait, no. What? What? Yeah, cool. Por fin tenemos nuestro tercer miembro de, bueno, cuarto miembro de la parte. La música me recuerda a Tarzán de Play 1. El principio nomás de las flautas. ¿Cachai? El principio nomás de las flautas cuando está en el mapa del mundo me recuerda a Tarzán. No estoy ni leseando. Me voy a tomar agua porque estoy terrible seco. Nice. ¿Qué poderoso? Por eso me agrada esto. Lo primero que hagamos, obviamente, es levelear nuestra cuestión. Fuck. Ella no puede ocupar su skill todavía. Interesante. Eso es lo que me pasa. De repente no puedo ocupar skill con Crush. Y obviamente tú. Y tampoco puedo ocupar skill combo. Interesante. Esto va a ser una pésima cantidad de daño. Ya, espérate. Esto nos va a permitir que tengamos nuestro segundo nivel. Y obviamente, como les dije, la única forma de probarlo verdaderamente es contra un jefe.
Ahora voy a ocupar tu cura a Radolf. Wow, Radolf got fucked. ¿Te alcanza a hacer la cuestión? Parálisis. Eso es lo que quería. Yo ahora quedo paralizado. Con Cruche. Voy a tirarle. Qué hurtable a este. Voy a. Para que me dé la tercera barra, que la tercera barra es la última. Y dame esta. No, porque necesito 20 lucas para esa. Prefiero que haya bombard, que son como 10 lucas. Para decir paralizado, o sea. Yes. Ahora parálisis. Bueno, este debería morir, po. No, vale. Ya, definitivamente. Sí. La única forma que puedo ocupar esta cuestión es con los jefes. La única forma. Y de hecho podría haber alargado mucho más el combate, así como para que me diera una cantidad increíble de la cuestión. Pero, Oh, Crucio no va. Descanse en paz, Crusher. No, no, sí. O sea, además que va a volver, pero. Wait, what the fuck? ¿Sabes que estoy viendo el diseño de Radolf y pareciera que tuviera brazos mecánicos? The fuck? Okay. What?
Roll también se fue, fuck off. Yes. Vámonos, Radolf. Pero caleta, loco, se fueron, se viraron terrible origen. What? Por eso es lo que estoy buscando yo. Pero ¿para qué quieren el cristal ellos? Yo lo necesito para salvar a Shirelia y salvar el mundo. ¿Pues? Okay. ¿Qué onda? ¿Está llorando? Me parecía que estuviera llorando, ¿qué onda? ¿Verdad? Po. Tenemos la misma edad. Y eso de cuando era así de chico, yo me fui, es como... ¿What? No debe decir cuando éramos chicos me cambiaron. No sé. ¿What? Esa es la cuestión que dijo supuestamente el papá de Lainer, ¿no? ¡Oh, no! Teórica. Cinemática, please. Yeah. Oh, son los Gemba, ¿sí? Literalmente es la misma nave. Loco, dime que puedo tener doble rey battle. ¿Por qué no apareció la salvaje? El lado de Lisa podría contra nosotros. Ahora tengo que pelear yo contra él, mal la rey va a tener, me está ilusionando. ¡Mate!
¡Lo hizo! Oye, no, pues Misha, estamos terrible bien leveleados. Fuck you. Si tenéis pensado morir. La verdad que esta loca tiene un pésimo autoestima. Fuck, I don't wanna play with Arika. Decidí, waifu. Crusher. Dime que es la nave, Crusher. Yeah! Por fallar amarría va a poder recuperar a Misha. No estoy ni ahí con jugar con Orika. Bueno, todavía no he visto su ataque. ¿What? ¿Cómo no la podéis controlar? Ok, nos estrellamos. Fuck. Es la mejor suerte del universo. Literalmente ya arregla nadie para estrellarla. Quiero salvar a Misha. Vi que había podido descansar y no quise descansar por si me parecía cinemática, así que vamos a descansar. ¿Vieron? Ya, menos mal que no descansé.
Entonces, su arquetipo es la tímida. Es la tímida que no tiene autoestima. Ok. Y el arquetipo de Misha, obviamente, es la amiga de la infancia. Ese era lo arquetipo clásico. Ahora los únicos arquetipos que existen en los animes actuales dependen del insecto. Fuck man. Okay. Ah, sí, pues sí, se supone que de eso se trata las canciones, ¿o no? No me acuerdo. Okay. Definitivamente va a haber un combate, todo. También a la entrada. Y ahí está la primera. Ah, un dragón rosa. Voy a ir por los mulitos y voy a hacer que Crush no me ataque. Ese sonido. Hay tanto sonido stock en esta cuestión. Me agrada eso. Solo voy a estar atacando con fuego. Espérate, ¿cuánto ya tienen todo esto? Nah, definitivamente nada. Wow, quito caleta esa cuestión. Ni mate ese, lol. Fight. Y cada vez que leo la palabra fight, me acuerdo de esa canción. Vale, dale un tranquility. Al menos tiró corriente. Corriente me quita caleta, al parecer.
Estamos, ahora debería subir. Fuck. François no eran los misiles. No sé qué, probablemente era una bomba. Pero no hizo tanto. What the fuck did you do? Mi amigo ocupó un skill sin querer. Al parecer, ¿no? What are you doing? Crush it! ¡Estás loca! Fight! Ay. Sí, la avaricia es grande. La avaricia es grande, sí. Ese dragón, chico, está tan muerto. Bite. Yeah. Lo chistoso es que esa canción la conocí por accidente viendo una película de Takashi Miike. Sure. Al principio pensaba, okay, la voy a ver, principalmente porque me gusta Crows y el manga Crows. Y caché que Takashi Miike hizo la película de Crows, así que la vi. Y me gustó la primera y la segunda. Vi la tercera que no fue por Takashi Miike. Y fue asquerosa. Pero pareció Ellie de Jason Brothers. Bueno, de Exile Tribe. El asunto es que la tercera película no fue muy buena. No fue directida buena. No fue dirigida por Takashi Miike. Y Takashi Miike, es como que Takashi Miike puede dirigir las películas de anime. Extraño. Es bien extraño. Es como que puede dirigir películas de anime. Palma. Okay. What the fuck? Nah, no te compro. Yeah. Yeah, no te compro esa cuestión.
¿Qué clase de analogía fue esa? Claro. Ok, había que salir del templo. Fuck. Oh. Radolf, ayúdame a rescatar a Misha. Me voy a hacer coger, ¿o no? No, primero voy a... Quiero ver mi nave. ¿Qué? Ya me acuerdo de esa cuestión. Espérate, ¿Orica sigue conmigo? Parece que sí. Nice. Cool, pero igual no podemos. No podemos hacer ni una cuestión. Creo que era por acá. Ahí está bien, a ver. Yes. Que probablemente no pueda repararla.
Okay, so now we know. Oh, que ni siquiera saben que está quedando la misma barrería. Ahora voy a saber. Yo no sé sobre la cuestión, por mano. Me estás pidiendo que diga sobre mi misión. La canción Singing Hill es la canción de la intro. Fuck yes, son. ¡Había algo que brilla! Vos sabéis que voy a volver por esa cuestión. Yes. 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 Jack. No aparece Jack. What? El compadre besado. Tiki, Clear, también arríbate. Okay, no cuestión arriba.
That's not cool, bro. Loco, que era el dueño de la mozamo, el compadre desgraciado. Ya, hablemos con la cabra. Literalmente se parece a vos, hermano. Puedo ir arriba, así que da lo mismo. Todavía no tengo habilitada la cuestión. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta parte de Artonélico. Así que nos vemos en la siguiente parte. Yes.